Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Starfield. Continuamos la historia. En este capítulo número 30, estamos en Marte y vamos a avanzar en la historia principal. ¿Vale? Vamos a misiones. Vamos a principal. Y tenemos estas tres misiones. Garrafal, Noel está organizando un acto de homenaje si quiero asistir. Debería enterarme de cuándo va a ser. Los destellos, Vladimir me ha facilitado ordenas de donde cree que puede haber artefactos. Y ese entierro, el heraldo, me ha hecho entrega de la llave de una base dirigida a la luna terrestre, afirmando que descubriré más acerca de los artefactos si investigo. Vamos a Fallo Garrafal. Espera al acto 2 días. Ute. Vamos a mapa estelar. Y nos vamos a Alpha Centauri. Y misión. La logia. Y atarcamos. Vamos a ver qué tal avanza la historia de Starfield. Tenemos todavía algunos encargos de Rig Industries. La ciudad proyecta una imagen impactante de las colonias unidas, ¿eh? Pero vamos aquí a la logia, vamos a ver. Consuela saber que es poco probable que algo intente matarnos mientras estamos aquí. Arriba, ¿no? Me patea mucho esto, ¿eh? El día de que nos atacaron. Pocos son más. ¿Esa es mi habitación? Yo me comenté que había un baúl y todo. Almacenamiento. ¿Te vas a quedar conmigo, Andrea? Todo el mundo parece más ausente en la logia. Supongo que es normal. No avanzamos con la historia de Andrea. No tienes que preguntarme si puedes preguntar. Tan solo pregunta. No avanzamos en esta historia. Dormir. Esperar hasta que empiece el homenaje. Vamos a esperar al homenaje. ¿Me he abierto la puerta? La niña está aquí. En Constelación sabemos lo que es perder a alguien. Nuestro propio fundador partió a una expedición y no volvió. Es fácil hablar sobre la gloria y la emoción de adentrarse en lo desconocido, de iluminar la oscuridad. Pero es más difícil admitir el precio que pagamos. Todo nuestro avance se asienta sobre la vida de quienes se han atrevido. Y les debemos el coraje de seguir adelante con nuestro trabajo. Pero no lo super. Por ellos. Gracias, Sara. ¿Alguien más desea decir unas palabras? Yo. Hola a todos. Barret era amigo mío. Era algo más que un astrofísico excéntrico. Era el mejor de todos nosotros. Pude haberle salvado, debería haber caído yo, no él. Si estuviese aquí, nos dirigiría y nos seguiríamos adelante. Sí, detenernos nunca. Nunca esperamos hasta vengar su muerte.
Si estuviera aquí, nos diría, siguiésemos adelante, sin detenernos nunca. Y voy a echarle de menos el resto de mi vida. No sé cómo voy a vivir sin él. Haré cuanto pueda para honrar su memoria. No me detendré hasta que ese estelar pague por lo que ha hecho. Y haré cuanto pueda para honrar su memoria. Gracias. Si alguien más desea decir algo. Habla con todo el mundo. Sara. Hey, ¿cómo lo llevas? Ahí vamos. ¿Y tú cómo lo llevas? Pensé que quizás... La verdad... ...tenía algo que decir, pero... Es que no me haré a la idea hasta más adelante. Así que ahora solo quiero que todo el mundo esté bien. Hace mucho tiempo. ¿Es real Dios? Sería más apropiado preguntar si la realidad es divina. Es que está hablando de esto todavía. La existencia misma es un misterio que anhela ser descubierto. ¿Qué es la bondad, salvo una comparación con el bien? ¿Qué es la existencia, sino una participación en el ser? Allá donde Vladimir la diversidad no está, ¿eh? Del universo inspira asombro y maravilla. La mía, sí. Esta existe únicamente en contraste con una simplicidad tan pura que solo cabe entenderla como primordial e incluso divina. Nuestra esencia es lo que concibió su mente. Pero lo que nosotros entendemos por concebir y por mente... En realidad son cosas tan apartadas de nuestra comprensión que incluso estas metáforas son meras crestas de espuma en un enorme mar agitado. Hay más, pero estas son las partes que más me conmueven. Gracias. Gracias, Mateo. Ha sido muy considerado de tu parte. ¿Alguien más desea decir algo? Yo no hablo más, Andrea, te toca. Walter. Eso es, Walter. Ahí, ahí. No suelo hablar sobre aquello en lo que creo. Teniendo en cuenta mi estilo de vida, resulta redundante. Pero la muerte... Es una de esas ocasiones en las que cuesta no mirar al interior. Hemos perdido a alguien. No hay otra vida ni reencuentros en el más allá. No hay Dios en el cielo preparándole un final perfecto. Solo quedamos nosotros. Somos lo que pervive. Si el dolor de la pérdida nos inspira para hacer cosas más grandes, eso es lo bueno que queda. Todo esto. La humanidad es la que crea realmente el mundo. Somos nosotros quienes juzgamos si las cosas son buenas o malas, alegres o tristes. Asumamos la responsabilidad. Recordemos lo que hemos perdido. Walter, tú eres de la Casa de la Iluminación. No lo sabía. Sí, bueno, prefiero mantener algunas cosas en privado. No obstante, sé que Barrett habría agradecido esas palabras. Andrés, mira ya. Andrés, ¿a dónde vas? ¡Eh! ¿Dónde vas? Yo con la niña. Bueno, déjalo. ¿Hemos terminado? En teoría sí. Vete cuando lo tengas todo listo. Taja está hablando. Espero que esté bien así. Entre arreglar cosas, enviar mensajeros y todo el papeleo. ¿Cuántos capítulos hace que murió Barrett? Es que también ha pasado. Ha pasado muchas cosas de que ha muerto Barrett. Podría haber hecho más por ayudar. No, no pasa nada.
Lo siento, si sigo hablando más me voy a echar a llorar. ¿Me disculpas? Creo que no nos conocemos. Aya Mamasa, antigua presidenta de Constelación. Ojalá las circunstancias de mi visita fuesen otras. Gracias por venir. Por desgracia, este no es el primer funeral de Constelación en el que he estado. Después de 35 años, te despides de muchos amigos. Espero que no te importe que lo diga, pero me siento vacía solo de pensarlo. Yo fui la que invitó a Barrett a unirse. Oh, era brillante. Aunque el resto no pudiéramos seguirle el ritmo. ¿Cómo era Barrett? Exactamente igual que cuando le conociste, seguro. Siempre sonriendo. Decía justo lo que no tenía que decir en el peor momento. No se puede ser mentora de alguien como Barrett sin tener que intentar hacer control de daños luego. Vale. Ya lo hemos hablado. Nos quedan con Walter y el otro. No me acuerdo el nombre. ¿Quieres hablar un poco? No me gusta charlar en los funerales, pero bueno. Sí, vamos a hablar. Tú no crees en el más allá, ¿verdad? Quizá no sea el mejor momento para sacar el tema, pero... No sé, supongo que lo averiguaré cuando llegue el momento. Sí, como todos, ¿no? Bueno, ya te he robado bastante tiempo. Joder, el comunicador está. Simon, ¿no, eh? Ah, Mateo. Es como si estuviera mal sentir este dolor. Como si fuese egoísta. Llorar no resucitará a los muertos. No pasa nada por hacerlo, Mateo. Pero es más fácil sentirse culpable. Si me disculpas. Vasco no va a hablar, la niña está ahí. Frankis. Ya la niña estará fuera. En la oscuridad es la misión esa que decimos siempre. El sentido respetar la misión, digamos, principal. Lo de Vladimir, Bea, Indum, no lo hemos hecho, y Freya. O sea, Indum y Freya, ¿vale? Uy, hay unos laboratorios. Vamos allá, saltamos. Cuidado, cuidado. En el clic y este no sabe dónde está. ¿No era ese? Hemos dañado sus motores y están en el objetivo tiene los motores inutilizados.
¿Hay otro? Para empezar, ¿y si apagas ese comunicador? Sí, me perdí. Vale, está marcando los dos planetas. Vamos a rezar aquí. Vamos allá. Artefacto de Banro. Ya está, ya me he pillado, tío. Ella viene conmigo, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, uy, uy! ¿La ha molestado algo a Andrea? ¿Andrea se piró por alguna razón? Será sencilla. Es decir, si se ha pirado, se ha pirado. Voy a estar detrás de ella.
oportunidad. Tío, se muere. ¡He fracasado! La gran se muere, tío. Ayuda. Inventario, las armas. Yo de las armas, de verdad que no. Todavía. ¿Dónde? ¡Ay! No es una planta, tú. Hay un pavo por aquí, ¿eh? No puedes escapar del amortajamiento. Se ha escapado, pero nos las pagará. Vamos a mi sierra. Hay un problema aquí. Activando cualquiera, se me activan las dos. Tengo dos puntos todo el rato en el mapa marcándome. Y eso es un problema, ¿no? Tiene dos. Tenemos de dos. Ahí está. A cuatro, ¿no? Vale. Teníamos esta. Y esta. Vale. Y una, y luego una de cuatro. Fácil sería esta. Paquete de traumatismos. Una espada.
entonces este punto no es, es el otro. Hay otro. Salir el pavo. Abre puerta. ¡A la oscuridad! ¡Esta batalla está perdida! Ya, ya, escalera ahí. Tío. ¿Cómo? ¿Qué he mirado? Es por la espalda. Listo. Sí, están un poco peces los enemigos hoy, ¿no? Esta puede ser este o este. Pues me da lo fuerte, ¿eh? Pues que puede ser cualquiera. Vale, si este y el quinto me
al Quintano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Nos falta que este y luego el de tres. Mira los tres del medio y el otro. Vale. Vale, cuatro. Evidentemente el 5, yo creo. ¿No? No. El tercero. Lo suelto. Aquí. ¡Holo! Ese es complicado, ¿eh? Lo voy a dejar. No me merece la pena estar tanto tiempo aquí en... con maletín. Aparte, aquí abajo, es lo que quería. Cromatismo. Busquemos el artefacto. ¿Ningún enemigo? Rarete, ¿no?
Cuidado el de estrella. Hemos tenido mucha oposición aquí de enemigos. No sé por qué, la verdad. Creo que de gasolina no se anime. Este se quedó planchado. Y lo de Andrea tengo que averiguarlo, tío. ¿Qué se ha ido Andrea? Porque hablé con Sara. Tal pique es el que tiene. Aquí el pavo este había desaparecido. Y Vasco se había quedado tumbado. Estaba quedado. Bueno, va a jugar. Esa playa. Uf, está lejísimo esto. No hemos ido a Freya nunca, ¿eh? Hacemos una parada en Shoza. Y luego Freya. Eso me sale el objetivo ahí. El satélite ahí no vivirá nadie.
Vamos a esto. Está todo este planeta, ¿no? Árboles. Nishina. Hughes al habla. ¿A qué has venido? Vengo por vuestra señal de socorro. No hemos enviado ninguna señal. ¿Seguro? Nada en las comunicaciones. No hay otras naves desde nuestra última entrega de suministros. ¿Qué estás intentando hacer? Mencionó una explosión en el laboratorio de alta energía. ¿En serio? ¿En el laboratorio de alta energía? Vale, no sé qué está pasando aquí, pero deberías hablar con la directora. Cuando estés dentro, sígueme y no hagas movimientos bruscos. Abriré. Te doy la bienvenida a Nishina. No, trampa. Da un paso al frente. El escáner está... despejado. Un momento. Atención todos, declaro código amarillo. Todas las secciones se encuentran ahora confinadas. Dirección, protocolo Delta. Corto. A ver, enseguida estoy contigo. Lago de Batrella, un compañero. Es con nosotros. Ethan Hughes, jefe de seguridad. Si me sigues, te llevaré ante la directora. No le diría a Andrea que se espera por un lado, ¿no? Le corté la conversación. Sí, sí, quedó. Aquí está nuestra encantadora zona de almacenaje. No toques nada. Pues... Nishina se construyó hace 4 o 5 años.
Hola. Me he equivocado al principio. No puede ser. Qué malo. No. Joder. Este va aquí. Este va aquí. Donde pueda. Y este va aquí. De principiante, ¿no? ¿Y ahí? ¡Cálmate! ¿Qué narices ha sido eso? Sí. Mi idea estaba aquí, pero todo está destruido. ¿De qué hablas? Hace nada estabas siguiéndome y luego desapareciste. Un minuto después sales de la nada como si estuvieras en mitad de un combate. Estaba. Pero aquí no hay nada. No debería haberte dejado entrar. ¿Qué es esto? ¿Tecnología de sigilo? ¿Para quién trabajas? Es que tengo más información que tú. Mira, no sé lo que está pasando. Vamos con la directora. Quizá ella pueda ayudarnos. Pero en cualquier momento me va a pasar eso. Ven, por aquí. Ya ni me fijo. Lo bueno es que no voy a volver para atrás. Qué guapo esto, ¿no? Joder. Hay gente aquí todavía. No, tío, detrás de un muro, no, hombre. ¿Viene alguien? La señal de emergencia. ¿Has oído la señal de emergencia, no? Espera, tengo que averiguar qué pasa aquí. ¿A qué te refieres? Espera, ¿cómo llegaste aquí? Hughes me llevaba a ver la directora y de repente aparece aquí. ¿Hughes? ¿Ethan Hughes? Pero está muerto. No, 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 no. No tiene ni pies ni cabeza. A no ser que... El accidente... ¿Será un efecto secundario del accidente? Si la sonda sigue alimentando la distorsión, entonces... ¿Sonda? ¿Distorsión? Eso vale. Es. Estábamos estudiando una distorsión gravitacional. Hace 3 meses estaba calibrando un experimento en el laboratorio de investigación de alta energía. Hubo un accidente, una explosión. Tuvo lugar una fuga de gas que provocó un incendio. Me quedé atrapado en la sala de control. No podía hacer nada. Están todos muertos. Describe esa distorsión. El laboratorio se construyó en torno a un xenolito con un objeto metálico denso. Ha desaparecido. Deberíamos... No le hemos visto la cara al Rafael. Ha vuelto. Vale, volvemos arriba. Corto. Por el Rafael, no le hemos visto la cara. Estaba informando a la directora. Sigamos. Por si pasara algo, el despacho de la directora está en la segunda planta, al final del pasillo. No tiene pérdida. ¿Lo ha dicho? Mira el pasillo. A la izquierda. A la derecha. Joder. Qué mal rollazo, ¿eh? Saca el arma, saca el arma. Así da muy mal rollo el juego, ¿eh?
No sé dónde está el bicho. ¿Sale? Que sale, sí, sale. Envenenado. Carga, hombre. Adelante. Kaya Patel, directora de investigación. Y esta es nuestra científica jefa, María Hughes. Ethan dijo que desapareciste delante de él. ¿Dos veces? ¿O fueron tres? Directora, no puedes tomártelo en serio. Oye, no sé quién eres ni qué haces aquí, pero debe de haber una explicación racional para todo esto. Me desplazo a un universo alternativo o algo. ¿Cómo dices? Vaya, vaya. ¿Y qué te hace pensar eso? Háblanos de ese otro universo. Por Dios, solo sobrevivió Rafael. ¿Rafael? Rafael murió en el accidente. Él... ¿Qué ardió? La fuga. Directora, hubo una fuga de hidrógeno justo después del accidente. La contuvimos en cosa de 2 minutos. Pero de no haber sido así, podría haber causado una explosión. ¿Pero otro universo? Eso es mucho que digerir. También dijo que tenéis un artefacto. ¿Un artefacto? ¿Te refieres a la fuente de la distorsión? ¿Sabes algo sobre ella? He visto lo que pueden hacer, por eso estoy aquí. ¿En serio? ¿No vas a decirnos nada más? No. No, no, está bien. Tienes una conexión previa con ellos, entonces... Tal vez por eso solo te afecte a ti. Necesito saber qué estáis haciéndole. Esta zona y el nivel de investigación, a 2 kilómetros bajo nuestros pies, se construyeron para estudiar una distorsión gravitacional, ese artefacto y el campo que crea. Hace 3 meses, nuestro ingeniero jefe, Rafael, estaba calibrando una sonda experimental y entonces algo salió mal. Todavía no sabemos qué ocurrió. Hubo una serie de explosiones y no sabemos cómo, pero sigue funcionando. Es apagada esa cosa. ¿Qué? ¿Crees que no lo hemos intentado? El interruptor de la unidad de control no responde. La explosión dañaría el mecanismo de seguridad. Podríamos apagarla manualmente, pero el nivel de investigación está bloqueado. No podemos ni bajar. Hay que encontrar un método o modo de crear eso. ¿Cómo? Te lo he dicho. El nivel de investigación está bloqueado. No podemos ni usar el ascensor. A lo mejor yo puedo. En el otro universo. ¿Qué? Muy ingenioso.
En ese otro universo, Rafael sobrevivió. Volvió del laboratorio. Así que es obvio que su ascensor funciona. Úsalo. Puede que logres detener el experimento. Menuda locura. ¿Y cómo voy al otro universo? Hay que lidiar con tu desplazamiento entre universos. No podemos apagar la sonda, pero es posible que se puedan ajustar otros parámetros. Es arriesgado. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero... Muy bien. Vale la pena intentarlo. Entonces parece que tenemos un plan. Siga, María. Ven conmigo. La unidad está en el laboratorio de fabricación, aquí al lado. ¿En qué nos hemos metido? Muy bien, María, esto está tapado. El despacho, mira, se quedaron aquí, ¿eh? Por eso se quedó bien, por eso. La habitación mola, pero... ¿Está el puto bicho? No lo tenemos. ¿Esto no es? Este es de abajo. Bueno, abajo tampoco, ¿no? Vale, esta me vale aquí. ¿Listo? Estoy un poco perdidito, ¿eh? María. Este Rafael, Rafael, eres tú. ¿Qué ha pasado? ¿Has
desaparecido y el techo se ha venido abajo y creía que ya se me había ido del todo. He conocido la idea, tenemos que apagarla con sonda. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, si crees que la cosa está mal aquí, en el nivel de investigación está aún peor. Casi no salgo de allí. Y eso fue hace meses. Para mí esto no tiene sentido ninguno. De no haberte visto desaparecer con mis propios ojos, no me lo creería. Es que... Vale, vale. Eres mi única forma de salir de aquí. Lo haremos a tu manera. Podemos salir por la despensa. Aquí está la llave. Yo te cubro, supongo. La despensa. Menos mal, que alegría me has dado, tío. Como puedas sacarte de aquí, te vienes conmigo. Disculpa, ¿pero aquí? ¡Brecha de seguridad! ¡Va! ¡Fuera! ¡Va! ¡A correr! ¡Va, va, va! Hola. ¿Me has seguido? ¿Cómo me has seguido si no me ves? Llevar horas despejar todo esto. Y eso asumiendo que el resto del edificio no se nos venga encima. Sí, podemos pasar. ¿Y ahora qué? Parece que no hay salida. ¿Y yo qué sé? Yo no aparezco y desaparezco de la existencia. Solo quiero salir de aquí. Ve a hacer lo que sea que hagas. Yo veré si puedo despejar una vía hacia la puerta. Eres tú. ¿Te das cuenta de que te has colado en mi despacho cerrado? Vaya con los protocolos de seguridad. Yo te llegué al laboratorio de fabricación. Claro. Sigue el pasillo y usa las escaleras que hay al lado del patio. Deja que te abra las puertas. Y ya está. ¿Necesitas algo más? Vamos. Rafael. Thank you.
Yo estoy dando vueltas todo el rato en el mismo sitio. ¿Lo creéis? Tía, me ha enganchado bien, Me mata. Me han enganchado ahí, no me muevo. ¿Pasillo? Es gracioso. Muy bien. Esta es la unidad de control de la sonda. La mayoría de los controles no responden. Voy a cambiar, con mucho cuidado, los ajustes que pueda. No hay forma de saber qué va a pasar. Presta atención y prepárate para cualquier cosa. Empezaré ajustando el suministro de energía del rayo de electrones. Estamos a 93 teravoltios. Calibrando a 95, 97, 100. Nada. Probemos en sentido contrario. 91, 89. ¿Pero qué? Vale, vale. Parece que podemos acercarnos, pero... distorsión. El patrón del flujo encaja con la distorsión del laboratorio. Este ajuste la expone de alguna forma. Entra en la distorsión, por favor. Recuperas oxígeno mientras te mueves. Bueno, se ayuda. Recalibro la distorsión. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Ha funcionado. Entonces, bajar el ajuste causa que las distorsiones se manifiesten y subirlo te desplaza. Parece prometedor. Mantén el ajuste bajo cuando quieras desplazarte entre universos y así deberías poder evitar más accidentes. Te daría mi unidad de control, pero parece que ya tienes una del otro universo.
Me encantaría echarle un ojo cuando esto haya acabado. ¿Eso de apagar esto? Sí. Si bajas al nivel de investigación, tendrás que llegar hasta el laboratorio de investigación de alta energía. Deshabilita los conectores de energía y luego usa el interruptor de emergencia para parar la sonda. Eso debería acabar por fin con esto. Ah, y antes de que vayas, la directora quería hablar contigo. Intenta no volver a perderte por el pasillo. Demasiada cosa. Pero la directora. ¿Dónde está la directora? Esto es su cuerpo. Bueno, ¿qué? ¿Todo listo? Si necesitas provisiones, le he dicho a la doctora Barakova que se encargue de ti. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Antes de que te vayas, hay otra cosa de la que deberíamos hablar. Si este experimento es la causa de tu desplazamiento, al apagarlo debería dejar de pasarte. ¿Qué pasará luego? ¿A ti? ¿A nosotros? No hay forma de estar seguros, pero teoricemos. Nishina es un sistema cerrado. Dos estados potenciales en tensión. Cuando apagues el experimento, la tensión se resolverá. Tú eres quien observa este sistema desde fuera. La realidad en la que estés en ese momento se convertirá en real. Al menos para ti y para tu universo. La cuestión es, ¿cuál elegirás? Si tuviera que escoger entre mi vida y la de Rafael, te pediría que le salvaras a él. Pero como directora de esta estación, soy responsable de las vidas del personal. 30 personas. Gente con familias, trabajos y un futuro en este universo. Es que 31... No tienes por qué decidir ahora, pero cuando llegue la hora, tenlas en cuenta. Vamos, es hora de que vayas. Con la red caída, no podemos desconectar el sistema de seguridad del nivel de investigación. Así que espera resistencia. Ten cuidado. Izan, desbloquea el ascensor del vestíbulo. El nivel de investigación sigue bloqueado. Soy consciente de ello. Vale. Hecho. Buena suerte, cielo. Ha sido un día fascinante. Me quiere convencer. La directora me quiere convencer un poquillo ahí. ¿Y por dónde voy? ¿Al ascensor? Vale. Esta es la doctora esa que... Tatiana Barakova, médica del... Prescindiré de unos dos. Aparte de eso, no soy tu terapeuta, psicóloga ni... Pues esto no merece nada. Lo mejor cojo a Rafael, A mí. Vale. Yo una de toda la gente aquí para que veas que todo esto van a morir si no la decisión correcta. ¿Este es el ascensor? Pero podéis ir a distorsión, ¿no? Uy. Ascensor en el futuro funcionará. El futuro después del accidente funciona. El futuro, sino dos realidades. Dos mundos, dos unidades. Llega al laboratorio. Ya digo una cosa. ¡Oh,
un cierre de seguridad sí, puede llegar a ti, mejor que... Los controles de emergencia están disponibles en terminales designados. Vale.